Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal de recetas, Eva Blog y sus recetas. Hoy os traigo una ensalada sana, pero con truquillo. Vamos a hacer una ensalada de pasta a mi manera, pero que no le van a faltar ni proteínas ni carbohidratos de los buenos, y por supuesto verdura y fibra, que sabéis que es tan necesaria para nosotros. Quedaros conmigo y empezamos. Ingredientes para nuestra receta de hoy: macarrones, son integrales, así que lechuga, aceitunas negras y verdes, atún, huevo duro, tomate, palitos de surimi, pepino y un poquito de salmón que tenía en la nevera. No es mucho, pero que le va a dar un toque increíble. Es una receta muy rápida y muy fácil. Pero lo más importante, todos los ingredientes tienen que estar bien lavados, así que lo primero que hago es poner una cama de lechuga en la base de la fuente donde voy a hacer la ensalada. Una vez que ya la he puesto, mirad, a los macarrones que he hervido previamente les voy a añadir el salmón, que ahora lo mezclaré todo aquí antes de echarlo encima de la lechuga. Los palitos de surimi, voy a cortarlos por la mitad y luego a trocitos. Es una ensalada que si os dejáis la pasta cocida, no pasa absolutamente nada. Es rápida, de hecho la podéis dejar hasta hecha, la mezcla esta, si no queréis mezclar la lechuga, y llevarla a trabajar cualquier día. El atún es en aceite de oliva, así que le voy a echar el aceite. Y así lo tengo para aliñar la ensalada. Mirad ya qué pinta tiene, y solo tiene estos ingredientes. La verdad es que ya tengo todo esto mezclado. Lo voy a añadir por encima de la lechuga. Como es una ensalada de pasta, pues obviamente tiene que tener bastante pasta. Y aquí hoy comemos 6. Así que una buena cantidad. Mirad ya qué pinta tiene, y acabamos de empezar. Cortamos el tomate, el pepino. A ver, a daditos. El pepino a daditos. Pues lo que os decía, podéis hacerla y conservarla en un tupper en la nevera, y la aliñáis al momento de comerla. Vamos a empezar a poner pepino, el tomate, todo por encima ya, para que quede bien bonita. La ponéis bien cerrada y os la podéis llevar incluso a trabajar, porque tampoco es una ensalada que tiene un mogollón de alimento y que aguanta bastante. De hecho, la podéis hacer un par de días antes. La ensalada, el tomate le quito aquí y aquí, y lo mismo en este lado, ahí y aquí, y yo lo voy a hacer como a daditos de medias lunas, por así decirlo, porque es más cómodo, así vas cogiendo y comiendo. Igual no queda tan bonita, pero así la veis cómo quedaría. Ya no solo en el plato que quede bonita, sino cómo quedaría a la hora de llevárnoslo al trabajo, que es lo que nos interesa. Me habéis preguntado muchas veces, Eva, danos recetas sanas para llevar al trabajo o a la playa. Pues mirad, aquí tenéis. Y además, súper barata, porque mirad, la pasta, la lechuga, ¿qué me costará esta ensalada? 4 euros y comemos 6 personas. O sea, un precio increíble. Los ingredientes se los podéis poner al vuestro gusto, ¿eh? Yo ya sabéis que normalmente tiro de lo que hay en la nevera. Si hay atún, pues atún. Si hay salmón, pues salmón. Tirando de lo que tenéis en la nevera. Si tenéis jamón dulce, vende atún, pues jamón de pavo, jamón york, queso fresco, lo que tengáis. Da igual, mientras lo que tengáis. Vale.
y me llaman por teléfono. Bueno, una vez que ya tengo todos los ingredientes, ponemos unas aceitunitas. Ya va a gusto, ¿eh? La cantidad que pongáis, pues a gusto. Y del color, pues lo mismo. Yo pongo verdes porque a José le gustan verdes. Y negras porque a mí me gustan negras, así que para gusto de todos. Pues vale. Pues ya tenemos nuestra ensalada. Cada uno se aliña en su plato y así siempre acertamos con el aliño. Bueno, pues hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis al like, que os suscribáis, que la compartáis, todas estas cosas. Que me digáis si os gustan este tipo de recetas para el calorcito, como receta sana. Si queréis más recetas, más ideas de comida para llevar al trabajo, sobre todo en estos tiempos que hace más calor, que yo estaré encantada de hacerlo. Dejadmelo ahí en los comentarios, que os contesto. Ser felices y nos vemos en mi próximo vídeo.